compatriotas, compañeros, amigos, camaradas, hermanos todos. Reciban ante todo un gran saludo bolivariano y revolucionario, y con él mi satisfacción de poder acompañarlos en esta gran jornada, en este seminario Voces desde todos los lugares, gracias a la diligencia del amigo y profesor Miguel Ángel Núñez, que interactuó allí con el profesor Luis Bonilla y en conjunto tuvieron la gentileza de invitarme a este gran evento. Es momento de gran reflexión. Hemos estado en reflexión permanente, pero los acontecimientos acelerados y derivados de la última experiencia electoral del domingo próximo pasado, yo creo que nos obliga a profundizar en esas reflexiones. La siempre acertada intervención del profesor Vladimir Acosta, pues nos ha señalado allí analíticamente parte de las causas del gran problema que como revolución y como proceso estamos enfrentando, ¿no? Ante el nivel académico de esas reflexiones del profesor Vladimir Acosta, yo solo me atrevería a agregar que quizás nosotros también debemos revisar el porqué en revolución y después de 14 años de revolución seguimos amarrados a tratar de hacer revolución con los procedimientos de las democracias liberales partidocráticas que tradicionalmente hemos combatido y que nos han dado los malos resultados que hasta el presente hemos vivido. El párrafo que está detrás de allí del grupo directivo de este Centro Internacional Miranda, pues nos dice la autocrítica dentro de la misma organización y dentro de la misma revolución. Y yo creo que se trata de eso, de revisarnos a ver si ciertamente nosotros estamos haciendo revolución con los procedimientos adecuados o si continuamos entrampados en aquella forma de hacer política por vía de las tradiciones partidocráticas que el siglo XX nos enseñó alrededor del globo terrestre. Nosotros, como venezolanos, los latinoamericanos también en general, estamos obligados por razones de supervivencia a garantizar la pervivencia del proceso bolivariano revolucionario. Ese proceso que inició nuestro padre fundador, el libertador Simón Bolívar, por allí el 2 de junio de 1816, cuando cambió la direccionalidad de la lucha de independencia nuestra y la convirtió de una lucha de un grupo privilegiado de mantuanos criollos en una guerra emancipatoria, una guerra de emancipación con la incorporación de todo lo que hoy en día llamamos pueblo, mantuanos, pardos, negros e indios, y que además de eso dio origen a lo que todavía nosotros estamos disfrutando, que fue la concepción de la integración de civiles o de combatientes no uniformados y de combatientes uniformados, de civiles y militares, para esa gesta emancipatoria. Se creó a partir de ese momento el gran ejército bolivariano libertador, el gran ejército popular bolivariano de aquella época. Y pues también en ese entonces se dio la fundamentación de lo que es nuestra base filosófica, política y doctrinaria, como lo es el ideario bolivariano y sus raíces robinsoniana, bolivariana y zamorana. Desafortunadamente, en 1830, con la salida del libertador, la salida física de aquí del planeta Tierra, ese proceso de revolución entra en receso. Zamora, lo sabemos, intenta retomarlo, pero fue muy breve su presencia activa en la Guerra de Federación. Y es a finales de los años 50, allí se cierra la segunda etapa con la muerte, la primera etapa con la muerte del libertador, y es a comienzo de los años 60 y finales de los 50 del siglo próximo pasado, donde se retoma el proceso revolucionario bolivariano con fuerza. Comienza esa segunda etapa en la lucha, que no la vamos a mencionar aquí, contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y luego de la frustración con el pacto de Punto Fijo,
algunos de ustedes pues tuvieron la experiencia de ir a la lucha clandestina de los años 60. Es decir, se retoma el proceso bolivariano revolucionario con esos hechos, continúa la integración de civiles y militares, y hay tres grandes capítulos a finales del siglo XX que cierran esa segunda etapa, que son, lo acaba de mencionar el profesor Luis Bonilla, la insurrección, lo que llamamos la conjunción cívico-militar 27F, 4F y 27N, con la insurrección civil del 4 de febrero, la insurrección militar, la insurrección civil del 27 de febrero, la insurrección militar del 4 de febrero y, como lo acaba de mencionar el profesor Luis Bonilla, la insurrección cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Allí cierra esa segunda etapa del proceso bolivariano revolucionario. Y una nueva etapa, la etapa que recién se está cerrando, es la que comienza con la llegada al gobierno de nuestro hermano combatiente Hugo Rafael Chávez Frías el 2 de febrero de 1999. Etapa que fue construida en base a lo que las experiencias que ya hemos vivido, al tesón y a la entrega de nuestro comandante Hugo Chávez, y que desafortunadamente se cierra el 5 de marzo del presente año. Estamos por comenzar o estamos comenzando la cuarta etapa del proceso bolivariano revolucionario, que nos exige la reflexión que estamos comenzando a hacer. De allí la importancia que hoy se esté en un evento como este que se está celebrando. Esa reflexión nos debe conducir a nosotros a determinar si vamos a seguir haciendo revolución con los procedimientos del pasado, que ya vimos los resultados el domingo que arrojaron, donde a lo mejor las prácticas que se nos enseñó durante la partidocracia y el sistema de la democracia liberal burguesa que el pensamiento europeo trajo aquí y nos implantó hegemónicamente nosotros, no nos deja visualizar la necesidad del cambio de enfoque, del cambio de estrategia y de los nuevos procedimientos. Y es por ello que entonces nosotros, en esa responsabilidad que estamos mencionando, que nos corresponde en garantizar la pervivencia del proceso bolivariano revolucionario, sostenemos que es necesario edificar, entre otros, dos grandes pilares. Un primer pilar es la formación social y política colectivamente de los venezolanos, pero no una formación social y política cualquiera. Formación social y política nosotros hemos tenido durante muchísimos años. Estamos refiriéndonos a la necesidad de una formación social y política en función de la realidad de nuestra identidad integral mestiza. Una identidad integral que está en todos los campos, no solamente en el campo étnico, sino que está también en lo social, está en lo político y está en lo filosófico. Y la segunda consideración es la de que esa formación debe estar sustentada en nuestras bases filosóficas, políticas y doctrinarias concebidas en ese ideario bolivariano y sus tres raíces que ya mencionamos. Y adicionalmente, si vamos a hacer revolución, tenemos que hacer revolución en función del sitio donde nosotros nos encontramos, de nuestro entorno, de nuestro medio circundante. Nosotros no podemos seguir haciendo revolución con referencias de experiencias sucedidas en realidades diferentes a las nuestras. Eso debemos revisarlo. Y adicional a esa formación social y política, en los términos en que lo estamos planteando, el segundo gran pilar sería la verdadera desarrollo y consolidación del poder popular. Si nosotros no nos formamos social y política en los términos en que lo estamos planteando, si seguimos copiando modelos, que es muy interesante conocerlos para enriquecer nuestros conocimientos, pero que nos impiden vernos a nosotros mismos, y si nosotros no construimos un poder popular verdadero y seguimos condicionando la existencia del poder popular a la administración monitoreada de partidos políticos, de espacios políticos existentes, de alcaldías y de gobernaciones, yo creo que vamos a seguir sufriendo experiencias como la que tuvimos el domingo. Porque a la gente, y si en la Constitución estamos comprometidos a desarrollar la democracia participativa y protagónica, pero la democracia participativa y protagónica no es que yo, quien ocupo un espacio de poder y administro los recursos, yo te monitoreo, yo te conduzco, yo te condiciono. Se supone que si vamos a construir
poder popular es que verdaderamente el pueblo se empodere. Pero entonces decimos, bueno, que no tiene formación. Ah, lógico, no tiene formación porque no lo ha practicado. ¿Qué vamos a esperar, el huevo o la gallina primero? ¿Los vamos a esperar 100 años para formarlos y que luego es cuando los vamos a organizar? ¿O vamos a ir desarrollando las dos actividades paralelamente? Esta reflexión es vital en estos momentos. Y por eso el material que yo le entregué a la mesa de dirección se llama El salto vital para la supervivencia del proceso bolivariano revolucionario. El salto vital es la formación social y política de la población en los términos en que lo hemos planteado y la necesidad de construir un verdadero poder popular, no un poder popular condicionado, mediatizado, monitoreado y dirigido desde las instancias del poder constituido. Porque hemos visto en la experiencia que una de las grandes limitaciones para construir poder popular es los impedimentos, o hablando en términos coloquiales, la operación Morrocoy de los poderes constituidos. Ese es el fenómeno que nos hemos conseguido en la práctica, ¿no? Y esa construcción del poder popular debe llevarnos y debe pasar, en primer lugar, y lo mencionaba por allí el profesor Vladimir, la burocracia. Pero la burocracia es producto de las concepciones erradas que nosotros estamos arrastrando desde el pasado. Esas concepciones que por supuesto nos las sembró a nosotros la hegemonía eurocéntrica de la cultura occidental impuesta y que nos llama permanentemente, somos revolucionarios y seguimos llamándonos gobernantes y funcionarios y no nos llamamos servidores públicos. Por allí comienza la revolución, porque si yo soy revolucionario no soy gobernante y si yo estoy hablando de colectivo no puedo ser gobernante. Si estamos hablando de iguales, iguales. Entonces, nuestra misma constitución comete de nuevo ese error. Habla de gobernante y habla de funcionario. Tenemos que revisar profundamente nuestra constitución y entre la propuesta está eso. Lo segundo es, nosotros no podemos seguir con la conducción personalizada de la gestión de la administración pública. No podemos seguir con el alcalde, no podemos seguir con el gobernador, ni podemos seguir con el presidente. Nosotros tenemos que colectivizar la gestión de la administración de la cosa pública a los más altos niveles. Y luego, si queremos la participación protagónica del pueblo y tenemos ya un primer ensayo y unas primeras bases para construir el poder popular, que son las organizaciones comunitarias por vía de los consejos comunales y de las comunas, nosotros tenemos que hacer efectivo eso que establecemos allí en las leyes, que es la participación protagónica por vía de las vocerías del poder popular. Entonces no puedo ser yo alcalde quien condicione las vocerías del poder popular. Son esas vocerías quienes desde la base de la organización de la comunidad deben subir verticalmente y desplegarse transversalmente para copar todos los órganos de gestión de la administración pública y reemplazar, en la propuesta lo sostenemos, por ejemplo, el aberrante ejercicio de la administración pública y las alcaldías por consejos locales de administración. Y que esos consejos locales vengan alimentados por esas vocerías que precisamente surgen desde las comunidades por vía tanto de los consejos comunales como de las comunas. Y así sucesivamente debemos seguir avanzando. A nivel de las regiones, deberemos constituir los que serían los consejos regionales con sus respectivas juntas de servicios públicos. Juntas en cada uno de los campos del poder como nosotros estamos organizados en el presente. Una junta de servicios públicos en el campo legislativo, otra en el ejecutivo, otra en el judicial, en el ciudadano y así sucesivamente. Pero ¿de dónde son alimentadas esas juntas? Insisto, con las vocerías que deben venir desde las bases. Y luego, cuando maduremos, deberemos ir, en vez de la famosa presidencia, debemos ir a un gran Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, que sería un ente colectivo de administración de la cosa pública a nivel nacional, donde luego es desde las bases donde se están alimentando esas instancias del poder. Yo creo que el momento obliga a esa reflexión. Si nosotros seguimos por el camino donde hemos estado transitando hasta el presente, bueno, creo que mejor llamada a la reflexión que la que hizo el profesor Vladimir Acosta no hay. Ya él pronosticó cuáles podrían ser las nefastas y lamentables consecuencias si nosotros no reflexionamos y no nos revisamos.
Entonces la propuesta, pues, ¿cuánto tiempo llevo? 5 minutos. Un minuto más. Entonces la propuesta en concreto es esa: acometer un gran proyecto de construcción del poder popular que posibilite la práctica de la democracia participativa y protagónica, en el cual se desarrolle vertical y transversalmente, a partir de los consejos comunales y las otras formas de organización del poder popular, y se logre la colectivización de la gestión de la administración de la cosa pública a través de los consejos administrativos en cada uno de los diferentes niveles. A tales efectos, la llamada es a elaborar una propuesta, un proyecto y una propuesta de modificación, de reforma a nuestra Constitución, que creo que en cierta forma lo contenía la reforma que fue derrotada en la oportunidad que el presidente la planteó, para que nosotros entonces sí pensemos en que vamos a caminar en la dirección que la revolución nos está demandando. Si nosotros no asumimos la dirección colectiva de la administración pública, está en peligro la pervivencia del proceso bolivariano revolucionario. Muchas gracias.